Buenas noches, estamos nuevamente en Odisea Argentina. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, esta semana, en estos últimos días, la política, la economía estuvo girando en torno al Congreso. Me gustaría escuchar primero tus reflexiones políticas en torno a los acontecimientos de los cuales vamos a hablar y, bueno, miremoslos en términos políticos y económicos. Bueno, es que hay una discusión donde la política se cruza con la economía. Me parece que es una discusión central de los próximos 2 años, por la sencilla razón de que todo indica de que este programa económico está agotado, las variables económicas, sobre todo entre ellas las fiscales, están muy desajustadas, el país requiere de algo que nadie se anima a decir con la palabra precisa, que es ajuste, y creo que en esa necesidad se cruza una tensión muy importante dentro del oficialismo. ¿Cuál es? Es la siguiente, digamos, los candidatos del peronismo de aquí al 2015 van a necesitar cada vez más que la presidenta ajuste determinadas variables económicas, corrija la orientación de su programa y admita determinadas realidades que ya son inocultables. Y esto no es de aquí al 2015 solamente, de aquí a octubre. Ya desde la provincia de Buenos Aires los candidatos le piden que se haga cargo de la inflación. ¿No se resignaron todavía? ¿Todavía no entendieron cómo funciona? No, yo creo que no es que no entendieron cómo funciona. Yo creo que hay otro problema. El problema es que el peronismo te puede ceder identidad, te puede tolerar inconsistencias, puede inclusive adherir a cosas que no entiende muy bien si le das el poder, si le das los votos. Pero ahora, este gobierno lo que pone en tela de juicio es si está en capacidad de que diputados, gobernadores, intendentes de su propia fuerza política con este programa económico reproduzcan su capacidad electoral. Eso es lo que está en tela de juicio. Por lo tanto, desde las candidaturas del peronismo, todos aquellos que tienen la vista puesta en el 2015, le van a ir pidiendo cada vez más claramente al gobierno que se haga cargo de las inconsistencias de su propio programa y de su propia administración. Y en contradicción con esta propensión, con esta demanda, con esta exigencia, me parece que la presidenta intenta optar por otro camino. ¿Cuál es? Poner la vista más allá del 2015. Yo creo que Cristina está pensando los próximos 2 años con arreglo a una cuestión que es cómo va a quedar parada ella frente al próximo gobierno. Bueno, razones no le faltan, ¿no? Perón, con solo 3 años de bonanza en su gestión, creó una épica que duró décadas. Cristina se anima a soñar que con 6 o 7 años de bonanza que tuvo la doble gestión de su marido y ella, creó una épica tal vez del mismo tamaño que la de Perón, ¿puede ser o no? Sí, yo creo que Perón entre el 51 y el 55, o entre el 52 y el 55, intentó un ajuste a su manera, en algunos aspectos hasta parecida a la de este gobierno, por ejemplo, al energético. Y es cierto, le trasladó los problemas de la economía al gobierno posterior, que básicamente fue el de Frondizi. Menem claramente le trasladó los problemas de la economía al gobierno de la Alianza. Cristina me parece que está en un problema porque ha estado más tiempo del conveniente para una experiencia populista, entonces el futuro llegó, aunque el populismo ignore la dimensión del futuro. Así es. Pero estamos en esa discusión, y esa discusión me parece que atraviesa un eje. Va a estar con nosotros el senador Sanz ahora, cuando nosotros terminemos esta conversación, y me gustaría hablarlo con él también. Atraviesa un eje muy importante, que es el eje del federalismo. Yo creo que una de las dimensiones de la política que repusieron las primarias es la cuestión federal. ¿Por qué? Porque en determinadas provincias el peronismo ha perdido por culpa de la política económica. Sí. De tal manera que podemos encontrarnos ante un escenario, que creo que es el que prevé el gobierno nacional, de que el peronismo de acá al 2015, desde el Congreso o por presión de los gobernadores a la Casa Rosada, pretenda discutir la distribución del ingreso, pero en este caso hablamos del ingreso fiscal. Y esa discusión tendería a que sea la presidenta la que haga un ajuste y no las provincias. Bueno, y creo que esa discusión pasa básicamente por el presupuesto y por 2 o 3 leyes más, que son las que
el gobierno se ha apresurado a mandar al Congreso y que, bueno, que va a discutir el Congreso en los próximos días, casi atragantándose, digamos, en una discusión muy apresurada. Ahora, a mí me gustaría preguntarte a vos por qué la cuestión de la plata empieza a ser una cuestión tan importante. Hace 2 o 3 años hablábamos de crecimiento, hablábamos de aumentos de salarios, de expansión, y hoy estamos hablando todos los días de un nuevo impuesto, de si se sube, si se baja y cómo se reparte la cuestión. Mira, del dinero. Vos me preguntás por qué es tan importante la cuestión de la plata y te lo resumiría en 3 palabras, que es porque no hay, ¿no? Entonces, cuando había, era una discusión, primero, sobraba plata, que lo podemos medir en el tamaño del agujero fiscal. La Argentina hasta hace 3 años tenía un déficit fiscal muy pequeño, hoy tiene uno bastante más grande, financiado por entero con emisión monetaria que daña, que genera inflación. Tenía un tipo de cambio que hasta hace 3 años no estaba sobrevaluado como está hoy. Entonces, digamos, mucha de la discusión con el gobierno, especialmente de la oposición con el gobierno y de la sociedad con el gobierno, era más de formas que de fondo. Y hoy ya es de fondo, es decir, falta plata. Ese falta plata tiene varios cortes. Uno es provincias-nación. Digamos, cuando falta plata, el agujero se está financiando con emisión monetaria que no se coparticipa. Es todo para la nación. Cuando falta plata y cuando las empresas... Bueno, de hecho, el gobierno, al subir el mínimo no imponible de ganancias, reduce recursos coparticipables que irían a las provincias. Así es. Cuando el gobierno se financia con emisión y sobrevalúa más el tipo de cambio producto de la inflación, daña más la competitividad de las empresas. Y así como hace 3 años uno podía tener una discusión académica sobre si estaba bien quitarle recursos a los sectores más competitivos de la economía para darle a sectores, digamos... Ahora, la presidenta viene diciendo que a las empresas las protege. Digamos, el discurso de la presidenta de los últimos días, de todo este último tiempo, es agradézcanme la plata que hicieron y cuánto los he protegido. No los puedo proteger más. Bueno, protege a algunos y desprotege a otros, porque la inflación termina dañando a todos. Entonces, pero estábamos hablando de cómo se repartían las ganancias hace un tiempo. Ahora estamos ya con muchos sectores con pérdidas y la discusión es distinta en ese contexto. Y tenemos la discusión del presupuesto, donde este año el gobierno repite lo que hizo el año anterior, que es sobreestimar la cifra de crecimiento para sobreestimar los recursos. Ahora, antes el gobierno trataba de subestimar los recursos. Para quedarse con recursos discrecionales para distribuir a su antojo. Ahora estamos con otra tecnología, que es inventar... La palabra tecnología es un poco piadosa para esa trampa, ¿no? Es inventar recursos para ocultar que está emitiendo dinero para financiar el presupuesto. Bueno, vamos a hablar de estos temas con Ernesto Sanz. Excelente. Y después vamos a tener otra conversación más adelante con 2 personas que están en el cruce, ya no entre política y economía, sino entre política e internet. Perfecto. Vamos a saludarlo a Sanz. ¿Qué tal, Ernesto? Hola. ¿Qué tal, Ernesto? Pero muy bien, muy bien. Muy bien, un gusto. Bueno, Ernesto Sanz es mendocino y supongo que debe ser bastante sensible a la cuestión de la situación de las provincias en este régimen tan centralizado que hemos tenido durante los últimos años. ¿Vos creés que va a haber una discusión del peronismo con el gobierno en torno a la cuestión fiscal o no? Mira, si vos ves las 2 únicas elecciones que ha perdido el kirchnerismo en 10 años, que son 2009 y la de agosto, ambas están cruzadas por el mismo tema, que es el tema del federalismo, pero desde distintos lugares. Yo te escuchaba recién atentamente y me parece que es un debate muy profundo que hay en la Argentina. En el 2009, la cuestión federal, ¿por dónde se veía? Se veía, por lo menos desde los sectores que votaron en contra del gobierno y se levantaron y reaccionaron en todos los pueblos, no era el tema agrícola, el tema de la 125 como una herramienta que afectaba solo a los productores agrícolas. Era la reacción del federalismo desde los pueblos del interior contra un gobierno que no tenía límites en el modelo de acumulación. O sea que el gobierno estaba en un proceso de acumulación, acumulación, quitándole recursos a las provincias. Vamos por todo. Y entonces la gente dijo, no, paremos.
este es un modelo de acumulación que no es bueno para el país, hasta casi más de esto no. Ahora, la gente reacciona de otra manera, pero también por la raíz federal. La gente reacciona 4 años después, o si vos querés, 10 años después, al final de la década, diciendo, bueno, nosotros hoy votamos en contra porque todo lo que acumularon, porque todo lo que se les permitió que lesionaran al federalismo hasta llegar al 76% de la recaudación total, lo hicieron mal. ¿Cómo es el 76%? ¿Qué significa? Bueno, del 100% de recursos del Estado, el 76% se lo queda a la Nación y solo está distribuyendo el 24% a las provincias. La ley de coparticipación establece que eso debería ser 56% a las provincias y 44% a la Nación. Imagínate el desfasaje. Pero insisto, lo que la gente ahora votó no es si podés acumular más o menos, es qué hiciste con todo ese dinero en estos 10 años. Y cuando al cabo de 10 años vos ves que con todo ese dinero no pudiste armar un programa estratégico energético nacional, que lo deberías haber armado desde la Nación, y estamos importando 15.000 millones de dólares de combustible. Cuando no pudiste armar un esquema de financiamiento educativo para mejorar la calidad de la educación, los índices se fueron abajo. Cuando no pudiste armar un esquema productivo que favorezca a las economías regionales desde la promoción que te da esa plata en la Nación. Todas las economías regionales están en la lona. Esto Nicolás lo sabe muy bien. Cuando no pudiste armar en definitiva desde la Nación ningún programa integral que beneficie al conjunto de las provincias. Y además de eso, el telón, cuando se descorre, ve que mucha de esa plata que debería haber ido a cosas buenas, a causas nobles, se fue a la corrupción. Entonces la gente le picó el boleto y por las mismas razones federales, si vos querés, del 2009, ahora vota en contra del gobierno. ¿Cómo lo ves al peronismo frente a esa escena? Al peronismo que gobierna tantas provincias. A los gobernadores. Bueno, los gobernadores están en una trampa. Te doy Mendoza, por ejemplo. El gobernador de mi provincia hace 2 años hizo campaña y fue votado porque su único lema, su única estructura de propuesta era: yo soy amigo de Cristina, Cristina me va a ayudar y por lo tanto va a ayudar a todos los mendocinos y esta provincia se va a transformar en un vergel. 2 años más tarde, la amistad para lo único que le sirvió fue al revés. Fue para que Cristina lo convocara todos los días a sentarse en la primera fila de las reuniones en la Casa Rosada para que aplaudiera y después de vuelta se fuera con las manos vacías. El caso de Mendoza es muy interesante porque resume varios de los problemas que tiene hoy la Argentina. La retirada de la inversión de Vale do Rio Doce, sí, en Mendoza es un claro ejemplo del problema de la sobrevaluación del tipo de cambio. Bueno, después, digamos, podemos hablar de los problemas que tiene el vino, que le costó muchísimo conquistar mercados y que, digamos, hoy le cuesta muchísimo, pero lo de Vale es un ejemplo clarísimo. Nico, mi provincia, y vengo de Tucumán. En Tucumán fui a visitar el Ingenio Trinidad, donde ahí el problema no es el vino o la fruta como en mi provincia, o la fruta como en el Alto Valle del Río Negro, el problema es el azúcar, pero en definitiva la raíz es siempre la misma. La pérdida de competitividad, el aumento de los costos internos, la inflación, la pérdida de mercados, la imposibilidad del gobierno de arrimar una medida inteligente. Mira, cuento lo de Tucumán para no cansar con Mendoza. En Tucumán una de las posibilidades para que la superproducción de azúcar, que había generado una baja en los precios, fuera equilibrada, es dedicar gran parte de la caña de azúcar o del producido de la caña a la producción de bioetanol. Entonces, con el bioetanol vos estás bajando la superproducción de azúcar y equilibras el mercado. Bueno, hay una resolución de la Secretaría de Energía que permite pasar de 6% a 10% el componente de bioetanol en los diésel. La resolución está firmada y no se aplica. Y no se puede aplicar. ¿Por qué no se aplica? No, por ineficiencia, por lo que fuera. Entonces, ahí hay una economía regional que está perdiendo empleo, perdiendo mercados. En el caso del vino, te cuento, bodegas. Pero para, nos estamos yendo muy a la micro, Ernesto. Ah, bueno. No. Ya, me apasiona esto porque también es cierto que... No, porque es cierto que estos ejemplos te marcan lo que es la Argentina macro. Pero también, sos uno de los líderes de la oposición. Y en ese sentido, digamos, cuando uno cae en estos problemas micro, digamos, en realidad hay un proceso generador de todo esto que es común. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la alternativa de la oposición para salir de este descalabro económico? Porque yo no veo a la oposición
percibiendo tan claramente o contándole tan claramente a la sociedad, digamos, el cambio enorme de esquema económico que tenemos que hacer para resolver todos estos problemas micro, que son frutos de... Es que yo te digo, yo no estoy tan convencido de que el cambio venga por el sistema económico. Yo creo que acá, y voy a una de las cosas que dijo Carlos al comienzo del programa, el juego de las variables política y economía. Yo creo que acá es mucho más pernicioso el impacto de la mala política sobre la economía que la mala economía sobre la política. A diferencia de otras épocas de la historia argentina, en donde el sistema económico se caía a pedazos y llevaba puesto a la política, esto fue el 89 con la hiperinflación, esto fue el 2001-2002 con la convertibilidad, yo creo que en esta instancia de la Argentina el sistema económico tiene muchas falencias, pero es un sistema económico que se podría regenerar, no te digo fácilmente, porque hay mucho dolor en la regeneración de esto, ajuste quizá, pero se podría regenerar tranquilamente si es que la política es la que se sanea, influye positivamente. Y el problema de la política es el problema de la interna del peronismo, de la sucesión, de lo que está pasando en el partido de gobierno. Bueno, si vos arreglaras eso, yo te diría que en la economía un gobierno distinto, un gobierno nuevo, no este que está agotado en ese sentido, con señales claras podría empezar a girar el círculo, salir del círculo vicioso y transformar en un círculo virtuoso. Nombraste al peronismo. Sí, no le contesté a Carlos recién, me parece, ¿no? ¿Qué esto de que, no, lo de cómo procesaba el peronismo esto en términos de federalismo y no, de... me contestaste. Con lo de Mendoza. La impresión Mendoza. Que das es que van a permanecer un poco impasibles, aunque la economía se siga deteriorando y las correcciones que haya que hacer sean cada vez más dolorosas de acá al 2015. Sí, me pasa a mí lo mismo que creo les debe pasar a ustedes y a todo el mundo cuando analiza o pretende analizar los dos años que vienen. No hay ningún manual escrito ni hay antecedentes en la Argentina porque es la primera vez en 60 y pico años de historia del peronismo que se va a tener que hacer cargo de administrar un final de ciclo de su propio gobierno. No lo hizo. Ernesto, te hago una pregunta respecto de lo que dijiste antes. Sí. Vos dijiste, acá no es que el paciente esté tan enfermo, sino que el médico está loco. Es decir, es el médico el que ha, creo con que, mala praxis, sí, creo que el paciente, generado determinadas patologías. El paciente tiene todavía reservas como para poder salir, muy bien, pero... Pero voy al concepto de que se necesita mejor política. Sí. Y ahí vamos a una pregunta inevitable que te hará todo el mundo. Sí. Que es cómo hace un partido de oposición o cómo hace una alianza de oposición no peronista... Sí. Para darse, supongamos que les toca gobernar en el 2015 y creo que dado el nivel de fragmentación que se va a producir en el peronismo, esta alternativa es cada vez más verosímil. Sí. ¿Cómo van a hacer ustedes, estoy hablando más o menos las alianzas que han formado para esta elección y que me gustaría que después describas, para darle un esquema de gobernabilidad a un país donde el Congreso va a ser opositor muy probablemente, donde las provincias muy probablemente van a ser, hay que calcular, opositoras en gran número, con un agujero político muy importante en la provincia de Buenos Aires, donde el no peronismo no pierde votos ni gana votos, está como cristalizado. Digamos, van a necesitar explicarle a la gente, antes de llegar al poder, si es que llegan al poder, una estrategia muy inteligente, sobre todo porque ha habido antecedentes que pesan también en el debe de de las fuerzas no peronistas en el país. Sí, está bien, yo lo entiendo y además acepto que hay en la gente un interrogante muy fuerte y además hay una carga, una mochila muy pesada que fue la alianza y el fracaso de la alianza. Está bien, te saco la mochila, pero inclusive. Pero eso, déjame, yo pertenezco a una generación de radicales que no se hace cargo del helicóptero de la Rúa, porque cuando de la Rúa se fue en el helicóptero, yo como tantos otros, yo era intendente y me quedé, goberné, seguí, pagué sueldos, hice obras, me banqué la crisis y hay muchos como yo. Por lo tanto, eso no me hago cargo. Pero ahora... creo que la construcción hacia adelante es una construcción, es un desafío enorme que tenemos los dirigentes de la oposición y yo no te voy a decir que este es un camino de rosas, es un camino en todo caso de espinas y que tendremos que ir sorteándolas, pero creo que hay muy buena voluntad, creo que hay una inteligencia que yo no veía hace mucho tiempo. ¿Eso qué creo quiere decir? Que unen, inteligencia unen, que a ver, no veía. Unen en la Ciudad de Buenos Aires, unen en la Ciudad de Buenos Aires.
UNEM fue capaz de conformar un espacio de 6 partidos políticos. 6. Radicalismo, socialismo, coalición, GEN, Libre del Sur y Proyecto Sur. Que la verdad tenemos diferencias. Bueno, se pudo conformar. Se fue a una primaria abierta, más allá de algunos chisporroteos, pero se fue y se fue con una madurez increíble. Se salió de ahí, los candidatos que encabezan las listas no pertenecen al partido mayoritario de esos 6, que es la Unión Cívica Radical, Carrió y Solanas. Vamos a decir la verdad, son dos personas con personalidad fuerte, difíciles si uno quiere, para la construcción colectiva, para la construcción común. Bueno, digo, tienen su propia personalidad y lo muestran todos los días. Además, no es fácil para un radical bancar muchas cosas que dice Carrió, ni para alguien bancar lo que dice Pino, ¿me entendés? Sin embargo, hay una enorme madurez, hay una construcción y un compromiso colectivo, se está transitando. Se acaba de cerrar la lista de la Ciudad de Buenos Aires, legisladores porteños, sin ningún tipo de problema. Se va a ir al 27 de octubre y creo que vamos a andar muy bien. Y eso es un punto de partida, que junto con el otro modelo, que es Santa Fe, gobernada por radicales y socialistas y la coalición cívica desde hace 6 años, con mucho éxito, creo que hay que ponerlos arriba de la mesa, hay que tener mucho desprendimiento y a partir de ahí convencer a la gente de que se puede construir. Tu idea concreta es que de acá al 2015 o en el 2015 ustedes van a ir a una interna paso con el socialismo. Sí, déjame agregar una cosa. Sí, porque eso, Carlos, perdón, porque lo que no pudieron hacer en el 2011. Porque lo que vos estás hablando es solo la definición de las candidaturas a presidente, que siempre fue un obstáculo en la construcción. Pero ahora, con el antecedente de las primarias abiertas y lo de UNEN en la Ciudad de Buenos Aires, vos tenés que dejar las candidaturas en un rincón, se resuelve en el 2015 en una gran primaria abierta, pero mientras tanto, en estos 2 años, nos sentamos en una mesa a hablar de programa, cómo desatamos los nudos que va a dejar el kirchnerismo en el 2015, cómo aportamos gobernabilidad en esta transición en la cual el peronismo va a estar dentro de una burbuja peleándose todos contra todos, cómo nos vinculamos nuevamente con el mundo, cómo damos señales hacia adentro y hacia afuera de vinculación. Bueno, todas esas cosas hay que hacer ahora. Hablando de ese mundo no peronista, ¿el radicalismo se parece más a Pino Solanas o a Macri? No, ni a Pino ni a Macri, me tiraste dos extremos. Ah, bueno, Pino es un extremo, claro. Pino, por ejemplo, es una persona que hoy está en contra de la explotación de recursos naturales totalmente. Uh-huh. El radicalismo, acabo de presentar un proyecto de presupuestos mínimos ambientales de fracking. Sí. ¿Sabes para qué? Para que podamos extraer hidrocarburos no convencionales, pero ojo, sin afectar el medio ambiente. Pero cuidado, con técnicas modernas que protejan el agua. Es decir, que nosotros estamos... A ver, a veces yo veo algunas posturas extremas, a veces inclusive las de Macri. Fíjate lo que dijo Macri con Fútbol para Todos, que él estaba en contra de Fútbol para Todos y tuvo que volver y decir que no, que el problema era el financiamiento de Fútbol para Todos. Se ponen en posiciones extremas porque aparece casi como lo del teorema de Baglini. Mientras más lejos del poder estás, en posiciones más extremas. El radicalismo es un partido de poder, es un partido de gobierno que aunque esté en la oposición es un partido de gobierno igual. Y por lo tanto todas sus posturas tienden a buscar un equilibrio y un término medio para poder llegar al gobierno y resolver esos problemas del gobierno. ¿Vos tenés expectativas de ocupar, de tener protagonismo en esa composición del año 2015 y ser candidato a presidente? Sí. En el medio... Todo parece indicar que vas a estar presidiendo el radicalismo a fin de año. Tengo muchas ganas. ¿Por qué? Porque creo que mucho más importante que ser candidato a presidente, fíjate lo que te digo, ahora, ¿no? Ahora, es ser presidente de un partido y conductor de un partido que sea capaz de pararse en el centro de la mesa, convocar y estructurar ese espacio. Te quiero hacer esta pregunta, a partir de lo que acabas de decir. Sí. El PRO no tiene sede, acaban de comprar una sede hace 15 días. Cristina Kirchner al partido... lo ha reemplazado por el gobierno y más bien menoscabado. Sí. Deliberadamente, como una estrategia. El peronismo está cerrado. ¿Cuál sería el sentido hoy en la Argentina del activo que representa un partido político? Y sobre todo para alguien que quiere ser candidato a presidente. ¿No te distancia de la gente? ¿No te limita en tu capacidad de expresión, de propuestas, etcétera? Pero es que los dirigentes políticos, los que valen,
tienen que ser capaces de nadar contra la corriente y tratar de convencer a la sociedad de cuestiones que a veces la sociedad está confundida. La sociedad en los últimos tiempos, con derecho, con razones, descree de los partidos políticos y está convencida de que esta es una democracia de candidatos. Nos ha ido mal. La democracia de candidatos es la que hace depender a la democracia de las personas, de los humores de las personas, de las subjetividades de las personas. Te estoy hablando de líderes de oposición y hasta de la propia presidenta. Tenemos que volver a reconstruir, Carlos, un sistema de partidos políticos, organizaciones. No, yo no podría decirle a la sociedad que confíe en mí para gobernar en el 2015 si yo le dijera, confíe en mí porque mi cabeza es capaz de pensar. Me convenciste. Tenés el radicalismo en noviembre, en diciembre. ¿Qué pensás hacer con eso? Bueno, primero ponerlo de cabeza hacia el futuro a construir, junto con otros espacios, un gran espacio común. Acabamos de hablarlo. Un partido solo no puede resolver los nudos que va a dejar atados el kirchnerismo. Ahora, tampoco lo puede resolver un rejunte. No es un rejunte, tiene que resolverlo. Es un espacio muy inteligentemente armado, construido en base a confianza, seguridades, a reglas de juego. Y para eso alguien tiene que liderar ese espacio. Ernesto, ¿quién lo puede liderar? El partido que el 11 de agosto, cuando vos haces la sumatoria de las elecciones nacionales, es el único partido de oposición que, además del peronismo, incorpora legisladores por 19 distritos argentinos. El PRO por 4, el socialismo por 2, la coalición cívica por 1, el radicalismo por 19. Ernesto, nos contestaste ya un poquitito cuál es tu hoja de ruta en términos de tu visión del radicalismo, de los partidos políticos. Sí. Sos probablemente el político más versátil del mundo no peronista, de una cultura y una visión internacional no tan común en la dirigencia política argentina. Ahora, quienes llegaron a ejercer el cargo de presidentes en la Argentina han mostrado, y podemos mirar Alfonsín, Kirchner, Cristina, Menem, un factor diferenciador que no pasa por la formación, no pasa por el partido, pasa por un gen asesino que digamos, los ha diferenciado del resto. Entonces la pregunta es si tenés ese gen asesino con vos. Entiendo. Sobre todo con los propios, más que con los contrarios. Bueno, déjame que llegue a la presidencia el radicalismo y te lo voy a demostrar. Bueno. Déjame que llegue y te lo voy a demostrar. Porque, a ver, creo que ese gen que vos decís es un gen que hay que tenerlo. La discusión en la Argentina es si con los antecedentes que vos pusiste sobre la mesa fue usado bien o fue usado mal. Sin duda. En el 82, Alfonsín lo usó en el tema de Malvinas. Uh-huh. Cuando todos iban para allá, Alfonsín dijo, eso es una locura. Uh-huh. Luego lo usó con el pacto, la denuncia, el pacto sindical militar y demás. En otros casos, no sé si ha sido utilizado desde el poder ese gen. Kirchner lo usó para acumular. Así es. Para acumular poder político y para acumular poder económico. Mira cómo terminó y mira cómo termina su gobierno. Bueno. Yo creo que el gen del liderazgo, que hay que tenerlo, por supuesto, porque la Argentina, y Carlos lo ha escrito al final de algún artículo por allí que he leído, la Argentina, la sociedad argentina siempre espera esa jefatura, uh-huh. esa individualidad. Creo que hay que tenerlo, pero tampoco es bueno que ni la sociedad, ni la jefatura, el liderazgo, crean que por sí solos o por eso solo se pueden resolver los problemas del país. Bueno, muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. Gran gusto, gracias. Pasé pensando en ti días enteros. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré y juro que te encontraré, El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Vivilos con Arcor. ¿Estás contento con el hermanito nuevo? Sí.
Gran Siena. Hay lugar para todos. Bueno, en este bloque vamos a hablar de política, de tecnología, de redes sociales, y para eso tenemos a dos invitados, a Santiago Siri, fundador del Partido de la Red, y a Esteban Schmidt, columnista de la revista Rolling Stone, escritor. Así que vamos a arrancar con Santiago para que nos cuente. ¿Qué es el Partido de la Red, Santiago? El Partido de la Red es una propuesta en la ciudad de Buenos Aires, donde lo que sentimos es que en la política es el único ámbito donde no se está innovando. Y sentimos que es donde más desesperadamente necesitamos innovar. La red, internet, ha transformado todos los órdenes de nuestra vida. La forma en que trabajamos, cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, menos cómo ejercemos y hacemos política. Indudablemente hay vapor que está escapando a la válvula, y en ese sentido las redes han convocado grandes marchas, grandes manifestaciones en todo el mundo, pero hay que pasar de la agitación a la construcción. Y lo que nosotros proponemos son legisladores que van a ir a las elecciones en octubre por la ciudad de Buenos Aires, que se comprometen a votar siempre acorde a una plataforma online donde puede participar toda la ciudadanía. ¿Ya participaron de las PASO y están habilitados para ser candidatos en octubre? Como es un partido distrital, solamente distrital, por la ciudad, claro, de Buenos Aires, no rigen las PASO a cargos distritales, entonces vamos directamente a octubre, juntamos 4.000 firmas que requiere la ley para poder presentarse a una elección como partido político, y la verdad es que bueno, es un movimiento que está naciendo. ¿Y qué expectativa tienen electoral? La expectativa, nosotros, es nuestra primera elección. En mi caso, es mi primera experiencia directamente, activamente involucrado en la política, como en el caso de muchos de los pares que acompañan al Partido de la Red. Y nuestra meta es lograr meter ese primer legislador. Sabemos que con 60.000 votos estimamos que podríamos tener un primer legislador en la legislatura de la ciudad, y eso nos permitiría tener 4 años para ir iterando e ir perfeccionando este sistema. Esteban, ¿los políticos argentinos, sí, usan bien las redes sociales? ¿Qué opinás? ¿Cuáles son? Yo creo que en general sí lo usan muy bien, porque son políticos modernos y al mismo tiempo tienen todos un buen desempeño tecnológico, y así que lo único que uno puede observar ahí es que hay como un respecto, digamos, de cómo lo usaría el resto de la humanidad, que usa por ejemplo Twitter o el resto de las redes sociales, hay un uso que es más conservador, porque naturalmente tiene mucho más que perder, digamos, ante cometer una equivocación o publicar mal una foto, etc. Ahora, ¿no? cuando vos mirás lo que, sí, sucede en las redes, lo que sucede en Twitter, lo que puede suceder en Facebook, ¿en qué cambia la política en ese mundo? ¿O es solamente un cambio de soporte? ¿Es otro ámbito donde la política tiene las mismas reglas, las formas de expresión son las mismas? Digamos, ¿hasta dónde el medio innova? No, hoy mayoritariamente creo que es para lo mismo. O sea, sería como Twitter, por ejemplo, sería como la representación temporal de la gacetilla de prensa, la representación temporal del contestador automático. Y, o sea, creo que, por ejemplo, en la cadena alimentaria de los políticos, o sea, contra más arriba estás, más conservador sos habitualmente, y menos necesidad tenés de ponerte a innovar y inventar cosas. Si estás más abajo y necesitas... ¿Hay políticos que se salgan de usar a Twitter como gacetilla de prensa con un community manager y que tuiteen ellos sin consultar con un asesor, digamos? Sí, el nivel de legisladores, concejales, ahí sí. Más arriba no. Más arriba mucho menos, porque ellos tienen mucho menos tiempo. ¿Cristina escribe los tweets? ¿Tienen un filtro para vos o no? ¿O salen directo? No, para mí tiene un filtro que para mí no lo escribe ella, lo escribe otra persona. Ella puede dictar. Y hay otra persona que medio que limita el estilo, y ella simplemente lo que hace ahí es... Simplemente el estilo. No hay una discusión política con alguien antes de tuitear. ¿Cómo ves vos ese fenómeno? No, yo creo que sí. Del uso de los políticos de estos instrumentos. Por un lado es sorprendente, porque yo estoy conectado a internet hace 15 años. Arranqué a los 12 años en el 96 en la secundaria. Accedí por primera vez a internet, y que hoy Twitter sea un tema de titular político, que las noticias muchas veces arrancan por lo que Cristina tuitea y después repercuten, sí, los medios tradicionales, para mí es inusitado el protagonismo que tiene las redes sociales dentro del ámbito político en la coyuntura actual. Me acuerdo del episodio del vuelo de Evo Morales, que fue una novela que se vio primero por Twitter y después repercutió en el resto de los medios, y directamente por la cuenta de la presidenta.
Creo que son muy hábiles indudablemente los asesores porque tienen cuestiones del uso del lenguaje, ciertas palabras, poner un poquito de inglés, que mira Game of Thrones, ese tipo de cosas ancla con el electorado que está ¿Cómo ahí. ¿Cómo es la mecánica del Partido de la Red? Ustedes se proponen como una interfaz humana entre la comunidad virtual y la política, ¿o tienen alguna propuesta ideológica, digamos, en el medio para transmitirle a la comunidad virtual? Fundamentalmente venimos a proponer un método. De nuestro legislador, sentimos que es un legislador troyano que viene a implantar una nueva lógica de toma de decisión o de deliberación que se posibilita a partir de las nuevas tecnologías. Y lo que queremos fundamentalmente es llevar 100.000 ideas al Congreso, que hoy es posible, poner la inteligencia colectiva al servicio de la ciudadanía. Nuestro sistema en términos... Te voy a contar una cosa. Sí. Tucídides, en la antigua Grecia, escribe el célebre discurso de Pericles y le hace decir a Pericles lo siguiente: el pueblo puede evaluar una política, nunca formular una política. Entonces, a mí me cuesta mucho pensar cómo es esto de que una comunidad, virtual o no virtual, puede formular una política. Y ahora que lo estoy diciendo, se me ocurre, además me va a la cabeza otro texto. Hay un libro magnífico de Giovanni Sartori que se llama Homo Videns, que dice: si usted quiere contratar un pésimo asesor, haga una encuesta. Es decir, consulte a la gente respecto de decisiones que son en general técnicas, que tienen que ver con problemas del futuro, no del presente. ¿Cómo se salvan ustedes con este método de esas amenazas? Es un excelente planteo. Nosotros no queremos ir a una cuestión plebiscitaria permanente o una... ni siquiera planteamos la idea de una democracia directa, sino que consideramos que podemos evolucionar hacia una cuestión mucho más sofisticada en términos tecnológicos. La primer vía de nuestro sistema es proponer una democracia en red. Y en ese sentido es una democracia híbrida entre la directa y la representativa. Si uno lo desea como usuario del sistema, puede votar directamente sobre todas las propuestas, o si no se considera lo suficientemente informado, si no le interesa el tema, si no se siente capacitado, puede delegar su voto en un tercero para esos temas, para ese tema en particular. Entonces, de esa forma uno elige representantes, pero no son representantes por territorio como elegimos hoy en día. Son representantes por conocimiento, porque el ámbito de la red es un ámbito de información y en ese sentido... ¿Cómo es la sociología que estaría representada, digamos, por ejemplo? ¿Cuántos pobres hay? ¿Cuántos ricos hay? ¿Cuánto es clase media? En la ciudad de Buenos Aires particularmente, y es agenda positiva de un partido como el nuestro, trabajar para anular la brecha digital, no achicarla. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires estamos en una situación donde el 70% de los hogares de la ciudad tiene acceso a internet, 88% de esos hogares con banda ancha. Y en el caso de las generaciones jóvenes, entre los que tienen 30 años o menos, el 100% accede a internet y el 89% 5 o 7 días por semana. Entonces, mirando un poco la película y no la foto, probablemente hacia el final de esta década lleguemos a una ciudad que esté plenamente conectada. Es trabajo muy importante para nosotros que la herramienta que estamos construyendo sea accesible, no solamente desde tener el hardware para poder acceder al sistema, sino accesible también en términos de usabilidad, Esteban, que sea fácil. Dificilísimo eso, ¿eh? Muy difícil. Sí. ¿Por qué? Parece increíblemente sofisticado todo lo que acaba de contar Santiago. O sea, no imagino... Es como una asamblea del Parque Centenario, pero más difícil, digamos. O sea, ¿una asamblea de ricos? Yo creo que es una asamblea que va a terminar siendo muy chiquita, digamos, porque las personas terminamos ecualizando aquello que no nos interesa mucho, digamos, ¿no? Eso es lo más normal que uno pasa en las redes, es que uno baja ahora, aquello que no le interesa. Entonces, yo antes te preguntaba por qué políticos usan mejor la red. Sí. Ahora, ¿hay un camino de doble vía? ¿Se llega desde la red a la política? ¿Hay algún caso que...? Bueno, todavía no, capaz Santiago se... Ellos están en eso, ustedes estarían en llegar a la política desde la red. Nosotros sí se puede llamar política, porque en realidad, digamos, es una interfaz humana, no están haciendo política. Bueno, no, pero van a poner legisladores, van a tener gente que impulsa determinados proyectos. La forma en que hoy el sistema político que tenemos actual es un sistema de hace 200 años atrás. El hecho de que tengamos representantes en un congreso habla de un accidente tecnológico del siglo XIX. Si uno mira hoy todos los parlamentos del mundo, todas las arquitecturas democráticas del mundo, los edificios parlamentarios, en el subsuelo de todos los parlamentos hay una imprenta. La primera propuesta va a ser modificar en la legislatura porteña
cambiar el afirmativo o negativo por el me gusta o no me gusta. Bueno, una de las grandes... voto no positivo. Fabián. Una de las discusiones que tenemos en el sistema, por un lado, yo disiento... Ojo, el presidente de la Cámara puede hacer retweet. Yo disiento que estas tecnologías sean sofisticadas. Hoy, en el plazo de 5 años, Facebook llegó a 20 millones de personas en la ciudad de Buenos Aires. No es sofisticada, es todo el armado que, al menos que vos contás, digamos. En materia de construcción colectiva, creo que hoy una de las fuentes de autoridad más confiables del mundo, si uno ve los resultados de búsqueda en Google, el que está siempre en el primer o segundo lugar, y eso es porque la gente confía y hace clic, es Wikipedia. Y Wikipedia se volvió una fuente de autoridad donde la autoridad no es de arriba hacia abajo, sino que es emergente. A ver, de abajo, Santiago, hacia arriba. En Berlín hay legisladores que serían concejales. En Berlín, el Partido Pirata es una iniciativa que arranca en Suecia y después en Alemania logra capturar el 8,9% de los votos en el 2011. Y el Partido Pirata, si bien arranca con una agenda más de propiedad intelectual y de garantizar una Internet libre, puertas adentro implementaron un sistema parecido. ¿Y después las máquinas no cobran vida? ¿No pueden las máquinas querer cobrar vida y empezar a pensar? Bueno, hoy todo lo que es innovaciones en materia de inteligencia artificial, lo que tiene que ver es la inteligencia colectiva que usa lo mejor de cada uno de nosotros en servicio de algoritmos que logran ordenar la información. Cuando mirás el impacto que ha tenido la red en las movilizaciones públicas, no solo acá en la Argentina, en los cacerolazos, ¿cómo describirías ese fenómeno y qué evolución te parece que va a tener? No, si no hay una instancia, si no hay una escalada de crítica y de problemas en la Argentina, o sea, eso va a tender a tranquilizarse, a que eso no sea más que un lugar donde repercuten las noticias como lo repercutían antiguamente en los medios. Y en términos de la red y de la conectividad entre las personas y todo eso, va a funcionar como funciona hoy. O sea, es un lugar en el cual las personas estamos en red y nos comunicamos con personas que tienen el mismo tipo de consumos que nosotros y nos permite a cada uno de nosotros medir nuestro capital social y calibrar la calidad de nuestras opiniones, etcétera. Una cosa con el tema de los políticos que mencionamos antes, creo que hay, y vinculada a la pregunta inicial de Carlos, yo creo que para el político es un campo de exploración muy fina con la lengua, me parece a mí, Twitter, ¿no? Es un lugar en el cual pueden ver cuánto se puede decir, ¿no? Se puede manejar, cuánto se puede estirar la ambigüedad, cuánto uno puede ir avanzando en cosas que sean más afirmativas, ¿no? Y creo que se puede perder como una suerte de... Es como una forma de entrar al electorado sin pánico, me parece a mí. Sí logran... Para un político entrar a Twitter es también bajar al llano, porque un político tuitea y el resto de los tuiteros le va a contestar sin ningún miramiento por quién es, por quién no es, ¿no es cierto? Claro. ¿Y vos crees que existe esa recepción de lo que contesta la gente a lo que dice el político? Digamos, todas las respuestas que tiene Cristina respecto de cada mensaje que emite. Esa ni los mira y no tiene ningún tipo de importancia, digamos. Y aparte hay una cosa ahí que podés caer en la falacia ecológica con todo eso, ¿no? O sea, pensar que aquello que te respondieron es realmente lo que está pasando con vos, uh-huh. O que aquello que te aplauden es lo que está pasando eso con vos. Es muy interesante, como el aplausómetro de... Santiago, ¿cuál es la dimensión de esa sociedad que virtual? Digamos, cuando hay ruido ahí, ¿de cuánto ruido estamos hablando en la sociedad real? En términos de la ciudad de Buenos Aires... Sí, por ejemplo en Buenos Aires. En Buenos Aires se estima hoy que hay, en Argentina en general, 20 millones de usuarios en Facebook conectados a Facebook y alrededor de 6 a 7 millones de usuarios que están conectados en Twitter. En la ciudad de Buenos Aires probablemente el 50% de la sociedad esté conectada en redes sociales. Mirando la película es probablemente que empiece a emerger cada vez más gente conectada porque bajan los costos de acceso de estos dispositivos. La penetración del smartphone es el gran driver de esto. El smartphone llega al 20% del parque móvil en este momento, pero las ventas están en el orden del 50%. ¿Pero cuánta de esa gente puede consumir política? Por ejemplo, en la experiencia de los cacerolazos, ¿cuánto pensás que fue la amplitud del fenómeno dentro de la red? No, los cacerolazos... Con independencia de cuántos están conectados. Los cacerolazos indudablemente tuvieron una convocatoria muy fuerte a través de los medios sociales. Nosotros particularmente hicimos un análisis sobre el tema de los cacerolazos y realmente son temas que generan un caldo de cultivo que, bueno, eventualmente pusieron más de 1 millón de personas en la calle. Estaba la protesta y después apareció el canal para mí, ¿no? O sea, pues en el 2002, en el 2001 tenías protesta y no estaba el canal. Y antes tuviste protestas y no estaba el canal. Bueno, hay fenómenos como toda la rebelión agropecuaria, que yo creo que si no hubiera sido por ese tipo de interconexión, que ni siquiera es Twitter, porque me parece que ya en ese momento todavía no tenía este nivel de... Era más bien y el mensaje de texto. Sí. Claro.
había fenómenos de cortes de ruta, etcétera, que no se hubieran producido. Pero hay otro fenómeno que para mí es muy importante, que es cómo, y ahí creo que, y corríjanme si me equivoco, que más Twitter que Facebook, marca mucho la agenda de los medios y de los programas políticos. Eso es decir, uno ve el programa de La Nata el domingo y se encuentra con gran parte de los comentarios políticos que estuvieron pensados en función de cosas que se discutieron en Twitter en la semana. Sí. ¿No? Bueno, pues eso es la pobreza del periodismo y la pobreza de los medios y la pobreza, te diría, material muchas veces, porque o sea, lo primero que hace un periodista cuando llega a la redacción es chequear Twitter y eso es lo que hace durante todo el día y esa es su fuente informativa y eso... Y por eso los políticos tienen que estar ahí también, ¿no? Porque son los... Ahora, también es cierto que, al menos hasta ahora, es una impresión intuitiva, porque no soy un experto en el tema, pero me da la impresión de que aunque Cristina, por ejemplo, o cualquier otro político, use Twitter para comunicarse, lo que realmente le da impulso, le da difusión a lo que dice es cuando un medio, digamos, tradicional lo levanta. Sí, lo que tiene de Twitter particular es que es un medio que ha logrado impactar muy fuerte sobre los medios tradicionales. Uh-huh. Twitter llega a los titulares, o llega, los canales de televisión empiezan a usar hashtags y demás recursos lingüísticos que son propios de Twitter. Ahora, lo interesante de Internet es que no es un medio más en la historia de la humanidad, sino que es muy análogo a lo que ocurrió con la imprenta en su momento. Hoy todas las tecnologías que tenemos para el sistema político y para el sistema económico se sustentan sobre la imprenta. El billete que tenemos en la billetera es un billete impreso. Los contratos, el código civil, el código penal, esas formas de código son los que constituyeron los sistemas que gobiernan el mundo hoy en día. Ahora, ¿qué ocurre? Esos sistemas, el contrato es una forma primitiva de software. Hoy tenemos una tecnología que está conectada en escala global que permite realmente repensar no solamente el medio, sino también cómo la sociedad puede empezar a gobernarse a sí misma tomando decisiones. Entonces, Internet, yo no lo pondría al mismo nivel de un medio más, sino que es realmente una herramienta interactiva. Vos tenés una enorme desconfianza que te gobiernen los políticos, me parece, ¿no? Creo que si todos podemos, así como, por ejemplo, la impresión 3D democratiza el acceso a la industria o el Bitcoin democratiza el acceso a la banca, son tecnologías que estamos en un momento donde el cambio de paradigma pasa de ser de pocos a muchos, que es la sociedad industrial en la que vivimos hoy en día, la sociedad de consumo, a una sociedad de muchos a muchos, que es hacia donde va la economía del conocimiento. Y en eso la política se democratiza, todos podemos ejercerla. ¿Una reflexión final? No, ¿qué puedo decir? O sea, para mí no es está instituyéndose, ¿no? El fenómeno de redes sociales y cómo esto se relaciona con la política. Yo entiendo lo que decía antes, me gustaría insistir sobre eso. Digamos que es un campo para mí de experimentación con la lengua en el cual los políticos pueden ir probándose ante el electorado y probando cuánto pueden dar de sí, digamos, y no quedarse con sus propias y viejas representaciones, ¿no? ¿Y qué más? Y después que funciona como un intranet, ¿viste? Internet para la política. Entonces, perfecto. O sea, es algo en el cual el político está comunicado con su red de amigos, con su red partidaria, etcétera. Entonces, o sea, eso tiene una gran utilidad para la política y esa utilidad que tiene para la política no es la utilidad que podríamos pensar que tiene que reconoceríamos acá como el gran fenómeno. Entonces, algo que es más básico y antiguo, solo que tiene, encontró ahí un canal que lo hace eficiente y rápido. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. En el próximo bloque cerramos Odisea. Programa Becas de Integración, BBVA Francés, séptima edición, por un futuro mejor para todos. Adelante. Más información en www.compromisobbvafrancés.com. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de Santander Río Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Mondelez International. Creamos deliciosos momentos de alegría. Todos los días disfrutás nuestras marcas. Milka, Oreo, Veldent, Kohl's, Tang, Clyde, Terrauzzi, Cadbury, Mantecol, Cerealitas, Pepitos. Somos líderes mundiales en caramelos, galletitas, chocolates y bebidas en polvo. Estamos presentes en más de 160 países y empleamos a 4.800 personas en Argentina. Mondelez International.
Bueno, y está llegando aquí a Odisea Argentina, la estoy viendo venir a Carola Gil, cargada de secretos. ¿Cómo estás, Carola? Todos acá. Buenas. Todos en su Carola. Librita negra. Nos querían sacar el beso, este. ¿Cómo no, no nos vas a dar un beso? No, por ¿cómo supuesto. Estás? Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. ¿Qué novedades tenemos? ¿Qué novedades tenemos? La primera que traigo es la del beauty spa que tiene el Papa. Vieron que están todos así no. muy impresionados. Yo vi que le regalaron un Renault 4, pero eso no lo había visto. aparte, sí. Un vintage. Sí. ¿Que lo aceptó o no? No sé. Andaba en un auto azul el otro día. Sí. La semana pasada. Sí, pero alguien le regaló, sí, es verdad, el Renault 4 que le había prometido tiempo atrás. No, pero ahora lo de hoy es el beauty treatment del Papa, que parece que se lo ve súper joven, así jovial, comparado a lo que se lo veía acá por Buenos Aires. Y parece que el secreto de belleza y de jovialidad es un... A ver, que lo hayan hecho Papa. Bueno, supongo que debe tener que ver mucho eso con debe eso tener que también. Ver. Pero parece que está consumiendo un aceite de krill. Este crustáceo. Cuando dijiste consumiendo me asusté. Un aceite de krill, que es este crustáceo así diminuto. Sí. Que parece que lo que hace es reduce el colesterol, básicamente como cualquier aceite de pescado, ¿no? Si, si se acuerdan... No soy experto en aceites de pescado. Bueno, pero nuestras abuelas no tomaban aceite de hígado de bacalao para el reuma y cosas así. Bueno, esto es básicamente lo mismo, pero parece que consume tres... supongo que vendrán capsulitas de este krill. ¿Se toma? Aceite de krill. Sí, se toma. El óleo Bergoglio. Hola. Claro. Un hit, vendámoslo mañana. No avancemos en esa línea. El óleo Bergoglio, me encantó. Este se lo toma así en cápsulas tres veces al día, parece que está aprobado por el equivalente del FDA en Italia. Y parece ¿y esto que ha bastante... comenzado a consumirlo ahora que es pontífice? Aparentemente sí. De todas maneras, también estuve leyendo por ahí que él consultaba a un médico chino acá en Buenos Aires. Ajá. Y este médico chino dijo que está impecable, que está para vivir 140 años. Hace tiempo ya se trataba con este médico chino. Y bueno, el krill, este aceite de krill es bastante consumido en Japón. No es nuevo, no es novedad, esto se consume desde... No en China. Siglo XIX, no en China. Pero el médico chino parece que ya lo veía... mejorar al Papa después de su tratamiento con medicina china bueno, muy tradicional. Perfecto. Era lo que tomaba Toshiro Mifune entonces. Muy interesante. El segundo, no sé si es tan de belleza. El segundo tiene que ver con esta preparación a los apurones que tuvo Massa para la fiscalización de la votación y como la hizo medio a los apurones... Hizo a los apurones porque demoró mucho el anuncio, recordemos que hizo la picardía de llevar las cosas a último momento y supongo que... ¿Vos quedó, qué querés decir? Que no que terminó de organizar... Se quedó corto de fiscales. Y lo que recibe es un ofrecimiento... de un personaje que básicamente le propone fiscalizar un 25% de las mesas. Este ofrecimiento viene de un aparente arrepentido K. Y adivinen qué sucede el día de la elección. A ver. Podemos imaginarlo. A ver, Nico. No estaba tan arrepentido. No estaba tan arrepentido. Faltó. ¿Qué porcentaje de las mesas faltó? ¿25%? Ay, seguro. Rápido. Adivino que Malena le dijo, con vos está todo mal, topo. ¿Y quién es el topo? Bueno, el topo no sabemos el nombre, pero se comenta que es un Miguel de Trenkelauken, un infiltrado, no tan arrepentido. Un falso arrepentido. Un falso arrepentido, otro más. Habría que mandárselo a Bergoglio a ver si lo unge. Lo unge con el krill. Bueno, lo dejo, fantástico, ¿no? Muchísimas para gracias. Fantástico. Ya ahora no nos besamos. Muy lindo. Hasta luego. Gracias. Chao. Nico, momento whisky. Momento whisky de la noche. Sí. El mejor momento. ¿Sí? Sí. Y vos estás, te quedaste impactado con un discurso que ya ocurrió en realidad hace varios días. Me llamó la atención en el discurso del Día de la Industria, primero... El discurso de Cristina en Tecnópolis. Primero Cristina hacía el increyendo sobre el final de las frases buscando el aplauso y había una tibieza enorme que no se había visto otros años. Bueno, ya era tarde. Era tarde para varias cosas, ¿no? Sí. Pero eso me llamó la atención. Me llamó la atención cómo instó a los empresarios a votar con el bolsillo. Dijo, olvídense de todo, fíjense cómo les va ahora, cómo les iba antes.
Y, en último, y por último... Bueno, eso no solo a los empresarios, porque cuando aumenta el mínimo no imponible, cuando corrige la escala de monotributistas, también te está instando a votar con el bolsillo. Es cierto. Digamos, hay distintas formas de clientelismo. Y recordó el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, además de la voladura de las Torres Gemelas, es el aniversario que recuerda el momento en que Salvador Allende fue derrocado, cuando muere en el Palacio de la Moneda. Y Cristina reivindica la acción de Allende, presidente de izquierda, que se fue muerto de la Casa de la Moneda y que nacionalizó el cobre. Y lo que reivindica Cristina es la inteligencia de los chilenos que después no dieron vuelta esa medida de Salvador Allende. La gran pregunta es si fue un elogio a Pinochet. Bueno, o un insulto a la oposición argentina cuando dice que hay cosas que ha hecho ella que las piensa cambiar. Así es. Es decir, identificarlos con Pinochet. Más allá de eso, ahora que estás hablando de esto, me trae a la memoria una gran polémica que hubo respecto de Pinochet en la izquierda argentina por un libro de Jacobo Timerman, un ensayo bastante breve que llamaba Chile, el galope muerto, donde Timerman dice que el drama de la Argentina es la inestabilidad, que hasta las dictaduras han sido inestables, y que Chile tuvo la ventaja o la suerte de tener una dictadura exitosa. Bueno, cuando escribió eso se le fue toda la izquierda encima y, bueno, una polémica más de las que levantaba Jacobo Timerman, el padre de nuestro canciller. ¿Y Héctor así cómo que, reaccionó a eso? No recuerdo siquiera si tuvo una reacción. No, la verdad que no sé en qué andaba en aquel momento Héctor. Debería ser ni siquiera joven. Sé si vivía en Buenos Aires o en Estados Unidos. Bueno. Pero Pinochet y la izquierda argentina han tenido más de un cruce. Bueno, les agradecemos que nos hayan acompañado esta noche y nos vemos el lunes que viene aquí en Odisea Argentina. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias.